tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Los saludo a Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy me congratulo en recibirlo a él, que es un comediante que vale más que la carabina de Ambrosio. A él le gustaba hacer su propia ensalada de locos y antes dicen que hacía chucherías. No lo puede negar porque es hijo de militar y casi, casi vive un hogar, dulce hogar. ¿Y cómo olvidar cuando le cantaban al oído, Eddie, Eddie? Él no es ningún vulgarcito, aunque jure que su palabra canta. Y ahora dice ser de Made in México. Con todo el respeto y la admiración y el cariño, recibo al gran Alejandro Suárez. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Qué felicidad estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes, como siempre. Ya sabes que, pues, te quiero. Y yo a ti. Yo a ti, querido Alejandro. Oye, querido Alejandro, 1941, ¿estoy en lo correcto? 1941, fíjate. Ah, sí, es la primera vez que voy a decir mi edad. 1975 años tengo, ¿tú crees? Estás espectacular. ¿De veras? Oye, por espectacular. Favor. A ver, que le traigan lo que quieran. Otro whisky. Ah, no, eso no. Oye, pues yo, ¿sabes qué? Yo me siento muy bien y mientras tú te sientas bien y mientras estés contento, yo creo que eso lo despides como en el teatro también, como claro. En el teatro cuando sales y te partes el alma en el escenario, se siente. Entonces yo en la vida trato de ser feliz, trato de estar contento siempre, de que todo lo que pase yo me río y entonces así, pues, que la pasas muy bien y entonces se refleja, yo creo, eso, ¿no? Naces en plena Segunda Guerra Mundial. Fíjate. Y no di tanta guerra. No, no sabemos. ¿Verdad? En 1941. Y no di tanta guerra. Y sí, y fíjate. Oye, ¿y cómo estaba conformada la familia? ¿Eres Suárez qué? Suárez Velasco. ¿Cómo son? Con S. Suárez Velasco con S. Pero no, no con Z, con S. Los Velasco con S, ¿cómo sí. eran? Pues fíjate que yo viví siempre con mi madre, con mi abuela y mi tía. Entonces vivía yo con puras mujeres porque... Ya te he platicado, ¿verdad? No me acuerdo. Del Capitán Suárez. Pero a lo mejor en otro programa, en este no me lo has platicado, Alejandro. Que el Capitán Suárez era... Pero ahorita vamos con tu jefe. Bueno. Primero descríbeme cómo es el seno familiar de la familia Velasco. Pues era yo el consentido de las tres mujeres. Era el consentido, entonces me cuidaban mucho, pero también sufría yo mucho porque cuando me llevaba mi mamá a la escuela, por ejemplo... Como estaba muy muy fantástica mi mamá, estaba guapa y todo, pasábamos por las gasolineras y le chiflaban y cosas. Entonces me la pasaba yo a veces sufriendo, pero luego contento. Entonces ahora por eso trato de estar feliz siempre, porque me han pasado tantas cosas. O sea, tu señora madre, con todo el respeto, Alex, sí. Alejandro, era un cuero. Sí, yo creo que sí. Pues estaba guapa, muy guapa. Cuerpazo. Siempre cuando son jóvenes están guapas. Oye, y mi mamá estaba muy joven cuando me tuvo. ¿Y tú eras hijo único de tu mamá o tenía algún otro hermano? Bueno, después ya mi mamá ya tuvo otros dos hijos que son mis medios hermanos. Ajá. Pero ya mucho después. Años después. Años después. Se sí. juntó yo, con... Yo los cargué a los hijos que tuvo mi madre, los cargué y era yo como su padre, pero... Se juntó con algún pero señor. Pero tan joven, imagínate qué padre tan joven. Se juntó con algún señor. ¿Qué edad tenías sí. tú cuando tu mamá se junta con un señor? Yo creo que unos, no sé, unos... ¿Qué? 14, 15, algo así. 15, 16. A los 16 entré a chucherías. Ajá. Oye, ¿y te hizo falta tu padre en esa no, primera...? No, porque sí lo veía yo a mi padre. Sí lo veía yo. Y mi papá nos llevaba también con... A otras casas con... Es que el Capitán Suárez, ya sabes... A ver, el Capitán Suárez, tu papá era un capitán de la policía, del ejército... No, del ejército. Pero entonces el capitán, simpático, no usaba los uniformes de la COBE y eso, sino uniformes de seda. Y traía coches últimos modelos, y entonces, pues... Andaba de ojo alegre, ¿no? ¿Y con qué frecuencia, Alejandro Suárez, veías tú a tu papá? Con mucha frecuencia, sí. Y luego trabajé con él.
porque tenía negocios, entonces trabajábamos con él. Uh-huh. Y lo veíamos siempre. Pero aclárame algo. Tu papá era militar y aparte tenía negocios y tenía carros últimos modelos. Sí, sí, porque era muy listo para los negocios. Entonces, él anunciaba, por ejemplo, él rentaba una residencia. Ajá. Entonces, tenía una carpintería y entonces hacía muebles. Entonces, llenaba la residencia con los muebles que hacía. Y entonces decía que se iba a Europa y que vendía toda su casa, todos los muebles. Pero los muebles estaban nuevos. Entonces, ajá, la gente llegaba y decía, mire, este señor, están nuevos los muebles y cómo los vende y todo. Entonces, vaciaba toda la casa y otra vez la llenaba. Y luego otra vez, entonces tenía carpintería y tenía un negocio de televisiones, vendía discos, televisiones de blanco, o sea, era muy buen negociante. Era un buen biznero, bueno para el business. Para el business, muy bueno para el business, y muy bueno para otras cosas también. Pues para embarazar mujeres, ¿no? No. En general, ¿cuántos hijos tuvo el Capitán Suárez? Pues fíjate que yo me encuentro hermanos por donde... Un día iba en el avión y el aviador era mi hermano. ¿El piloto? El piloto, sí. ¿Es en serio? Rafael Suárez, que le mando un saludo por donde esté. Rafael Suárez. O sea, pero aparte a todos les daba el apellido y no le importaba que tuviera una señora y otra señora. ¿Y quién era la esposa verdadera? ¿Sabemos? ¿La esposa verdadera? Sí. Pues eran, yo creo, todas. No sé si se casó con todas. Pero la verdad no sé. Ya a tantos rasgos no llegué. Pero yo me quiero suponer que además la comunicación con él no era tan sencilla, ¿o sí? Sí, sí, bueno, sí, era un militar, nos enseñó muchas cosas, nos quería hacer hombres, entonces ya te platicaba, nos llevaba la remonta y nos subía al caballo y no sabíamos nosotros ni subirnos al caballo. Entonces, a mí me enseñó a nadar desde el último trampolín, así me aventó al agua sin saber nadar, entonces... ¿Como la película de Derbez? Después, pero yo fui antes. Ya la hizo después. A lo mejor nos espió. O sea, pero en realidad tu jefe sí te agarró y te aventó al agua desde un trampolín. Sí. Sin saber nadar. Sin saber nadar. ¿Y te gusta nadar? Oh, nada, perfecto. Oye, Alejandro, ¿y qué estudiaste? Estudié primaria, secundaria. Hasta preparatoria, primero de preparatoria ya me puse a trabajar. ¿Y por qué te puse a trabajar? Iba yo a muchas escuelas, estuve en el Pensador Mexicano de niño, ajá, en la colonia Santa María de la Ribera. Sí. Después en el Cristóbal Colón, después en el Instituto Juventud, en muchas escuelas. Y... ¿Por qué? ¿Por inquieto o por mal estudiante? Por inquieto y porque me pasaban cosas que, un día yo veía las luchas, entonces me dijo un cuate, ¿cómo es la quebradora? Entonces le dije cómo era la quebradora, pero entonces le abrí la ceja con la paleta de donde está el pupitre, ajá, pero sin querer. Entonces me expulsaron de la escuela, pero no, yo le quería enseñar cómo era la quebradora. Oye. Y me quebraron a mí. Oye, Alejandro, pero luego eras de mano pesada tú, ¿no? Cuando seas, por ejemplo, a Vulgarcito. Sí. ¿Cómo chiflaba Vulgarcito? Te traigo finto. Es de finta. Ya ves, la gente me decía, te traigo pinto. Pero le digo, no es pinto, es fin de finta, ¿no? Ajá. ¿Qué traes? Oye, Joy. Entonces, mira, te quiero explicar. Vamos a una cosa, explícame después del corte, pero tú manda. Que el Vulgarcito sea Suárez quien manda el corte. Nos damos un corte comercial. La presencia estelar de Alejandro Suárez en el minuto que cambió mi destino. Oye, me estabas platicando del Vulgarcito y te traigo finto. Ajá. Y era de finta. Era de finta, sí, no de pinto. Es que mucha gente oía, te traigo pinto. Ajá. Pero no... ¿Y de dónde lo sacaste tú? Mira, ese personaje? El personaje era un amigo mío que se llamaba Nicanor Díez Ramos, uh-huh, que era amigo de nosotros. Entonces,
era un muchacho muy nervioso y vivía en Peralvillo y era un dicharachero. Entonces hablaba así, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Le puse a la muda, porque trabajaba con su papá en unas cervecerías. Entonces dice, ahora sí traigo dinero porque le puse a la muda. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo en la muda? Sí, entonces abría la caja registradora y se agarraba. Se clavaba la lana. Y era en la muda, ¿me entiendes? Era en la muda. No iba a decir nada. Por eso te digo, le puse a la muda. Entonces, pero no hacía todas esas cosas, ni se vestía como él, ni chiflaba, como ya después le fui poniendo todas esas cosas, pero era así de nervioso y todo. Lo fuiste aderezando. Sí, es como un pintor que empieza a hacer sus cosas, le vas poniendo poco a poco al personaje. Pero todos los personajes que yo he hecho, yo creo que sí han gustado porque son personas que han existido, ¿me entiendes? Claro. Oye, Alejandro Suárez, a ver, consentido de mamá, consentido de la tía, consentido de la abuelita. De la abuela. Pues vivía yo con en Santa María la Ribera, ¿estoy en lo correcto? Sí. Después, viendo al Capitán Suárez con frecuencia. Sí. En sus negocios. Y luego ya trabajaba yo con él ahí, andamos. Primero. ¿En la mueblería o dónde? No, él tenía negocio de televisiones, también iba yo con un ingeniero a arreglar las televisiones. Entonces. Sí. Te están hablando por teléfono. Sí, pero no voy a colgar. El ringtone, el sonido de el celular es tu chiflido. Mi vida, estoy con Gustavo Adolfo Infante. Ahorita no te puedo contestar, bye. Oye, entonces, ¿qué hacías con tu papá? Ah, entonces trabajaba con él, entonces, antes arreglaba televisiones y ahora que salgo en la televisión las descompongo. ¿Y le sabías a la arreglada de la televisión? Porque veía yo al ingeniero, iba yo con un ingeniero y después ya me dediqué a eso. Entonces la que no podía yo arreglar me la llevaba yo a mi... Me la tenía que llevar, le decía yo a la persona. Y se lo llevaba yo al ingeniero y me la arreglaba el ingeniero. Claro. Y luego ya se les entregaba yo. Oye, Alejandro, ¿y a qué edad conoces a tu Big Brother, a Héctor Suárez? Ah, muy jovencitos. Sí, muy joven, éramos uña y carne, nos divertíamos mucho, así nos chiflábamos. Él mayor que tú. Los dos así nos chiflábamos. ¿Él qué edad tiene? Él tiene 4 años más que yo, creo. Ajá. No sé, o 3, no. ¿Para qué? Bueno, es mayor 4. Que tú. Es mayor. Es tu big pero, brother. Sí, es mayor, pero sin estar en el ejército. Oye, ¿y cómo es la relación de ustedes? Muy bien. Nos divertimos, es más, todavía cuando nos vemos en los aviones, cuando vamos a trabajar a Estados Unidos, y eso que nos vemos, todavía nos reímos y cotorreamos y nos acordamos. ¿Y él empezó antes que tú? Sí, sí. Él quería ser actor, yo no. Yo en Chucherías estaba Antonio Ferrer, que era el que escribía Chucherías, entonces con Antonio Ferrer hicimos teatro, en el teatro principal debutamos con Las Cosas Simples. Ajá. Entonces ahí trabajaba Ferrer, que éramos pistoleros de la obra. Ajá. Héctor, Ferrer y yo. Entonces cuando estábamos en López, en el negocio de mi papá, un día pasó Ferrer y nos dijo, oye, ¿qué Ferrer pasó? Que es un escritor de Antonio televisión. Ferrer. Ajá. Antonio Ferrer, que ya ha escrito miles de cosas. Yo sé. Hogar de un Lugar, Hospital de Ronrío, todos los programas. Entonces nos dijo, oigan, muchachos, estoy haciendo Chucherías con Chucho Salinas, Héctor Lechuga, Leonardo Ochoa, el Quinteto Salinas. Estoy escribiendo, ¿por qué no van? A ver si hacen una prueba, a ver si entran, ¿no? Entonces dijimos, ah, pues bueno, sí, pues vamos, ¿no? Entonces fuimos a Chucherías, al programa. Entonces a mí me probaron, me hicieron un casting, que ahora se dice casting, ¿no? Entonces me dijeron que era yo el capitán de un pelotón, pero sin tener pelotón. Estamos hablando de 1964. Más o menos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. O sea, estamos hablando de hace 50 años. La televisión era en blanco y negro, no había apuntador, no había videotape. Había kinescopio, que era una cosa rayada, ¿te acuerdas? Ajá. Hace 53 años. Era en blanco, sí. Sí, tengo 54 años trabajando, más o menos, un poquito más, yo creo. Ajá. Y entonces me dieron ese papel de ¡pelotón! Pero era yo solito, sin nadie. Entonces, desde el principio me dieron eso como un loco, ¿no?
Y gracias a Dios, pues me aceptaron y me quedé ahí. Entonces, desde que empecé ahí hasta ahorita he estado trabajando. Oye, Alejandro, ¿y en qué momento, si eran tan cercanos y se chiflaban y demás, tu Big Brother y porque tú? En todas las familias, ajá, hay hermanos que uno se va a Durango y otro se va a trabajar a otro lado. Entonces, nosotros nos casamos y nos fuimos cada quien a trabajar a un lado. Y trabajamos, él trabaja por acá, yo trabajo por allá. Entonces, pero no estamos, la gente nos quiere que nos odiemos. Yo no, se odien, se quieren mucho. No, yo lo quiero. ¿Sí? Es mi medio enano. ¿Eh? Oye, pero no le hablas por teléfono. Ah, no, no, no. Ni vas a su casa. Pero, no, sí, fui, ya he ido a su casa. Ya he ido a su casa. Sí, y él ha ido a la mía. ¿Pero hace cuánto que no? Hace bastante tiempo que no. Sí, porque andamos muy ocupados. Pero es que... ¿Cuál fue el minuto que cambió el destino de la vida de los hermanos Suárez? Ay, así se llama tu programa. Así se llama el programa. Por eso el minuto... Pues, no sé, porque que cada quien escogió su trabajo, ¿no? Entonces, pues, él trabaja, él sigue trabajando, está trabajando, yo sigo trabajando, pero sí, sí, cuando nos vemos, nos abrazamos y nos besamos. Ahora, estamos hablando de dos medios hermanos. Sí, hijos del mismo padre. Hijos del mismo padre, que deciden ser actores. Ajá. Y son dos grandes actores. ¡Oh! Dos grandes actores, aunque hayan llevado carreras por lados distintos, ¿tampoco hubo competencia entre ustedes? No, 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 porque somos distintos. O sea, yo por ejemplo, soy como un cantante de ópera. Ajá. ¿Gordo? No, que canta también boleros. Ah, ok. Canta boleros, canta rancheros, ¿no? ¿No hacen eso los cantantes de ópera? Sí, sí, sí. Yo soy actor como un cantante de ópera, que puedo hacer lo que sea. Que puedo hacer carpa, que puedo hacer sketch, que puedo hacer cosas. Y, o sea, puedo hacer de todo. Soy como un beisbolista que juega al jardín izquierdo y shortstop y tercera base. ¿Y qué es lo que mejor te sale, Suárez? Ah, eso, pregúnteselo a la gente. ¿Cómo que es lo que mejor? Pero yo todo lo hago con todo. A mí se me han dicho, oye, ¿usted nunca ha hecho nada en serio? Le digo, todo lo que hago es en serio. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo no he hecho nunca nada en serio? ¿Tú haces reír en serio? No, yo no salgo a escena a tratar de hacer reír. Te lo juro, nunca pienso ni nada de que voy a salir para que se rían. No, nunca lo he hecho, jamás. Entonces, siempre que he salido... Hago el papel, pero la gente se ríe, gracias a Dios. ¿Me entiendes tú? Se ríen. ¿Crees en Dios? Sí, absolutamente que sí. Creo en Dios. Entonces, por ejemplo, en la FIACA y eso, cuando salía yo, aplaudían sin conocerme. ¿Me entiendes? Entonces, es una cosa muy... A ver, Alejandro, tú llegaste... Estoy platicando con el señor Alejandro... Suárez, tú llegas a ser uno de los... ¿A quién le dices? A mí mismo. Ah, qué lindo. Yo estoy platicando con Gustavo Adolfo Infante. Es que, ¿sabes qué? Es una deformación de la radio. Ah. Es una deformación de la radio porque estamos en la sí, tele. Sí. Pero tengo mucha chance haciendo radio, entonces tengo esa deformación profesional. Deformación profesional. Tú llegaste a ser quizá el comediante más importante y más popular de este país. ¿Se te subió el éxito? Con esto regreso. Él es Alejandro Suárez, el minuto que cambió mi destino. No le cambié. Alejandro Suárez, ¿no se te subió el éxito a ti? No. ¿En algún momento, no? No. ¿Sabes por qué? Porque cuando estábamos con el Capitán Suárez... Todo el mundo lo conocía, lo quería. Entonces, siempre que llegamos, oye, llévale el coche a tal mecánico, no sé qué. Y llegaba yo con el coche y al que atendían era a mí. Siempre. Porque era yo el hijo del Capitán Suárez. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, a donde íbamos, éramos el hijo del Capitán Suárez. Y nos atendían y no sé qué. Entonces, siempre he tenido eso.
Entonces no se me pudo haber subido porque siempre he tenido eso desde chico. Ok. ¿Me entiendes? Claro. O sea, ¿cómo se me sube si siempre lo he tenido? Oye, Alejandro, a ver. Por ejemplo, que ahora te paras en la cola del banco y te dice el cuate, venga. Y le digo, no, yo me formo. Pues como se van a enojar todos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero nunca se me ha subido porque no quiero. Oye, Alejandro, y ahora, digo, yo respeto el gusto de cada quien, ¿no? Y sobre todo de las señoras. ¡Ay! Y de la señora que está en la casa, que nos está viendo, pues la respeto más. Pero ahora te quedas guapísimo. ¿Cómo? Y que todas querían contigo. No. Oh, sí, a ver. No, ¿sabes qué es lo que pasa? A ver, de repente, con todo el respeto, que le mando un beso a mi querida Lucha, a mi querida Luz María Aguilar. Era un cuero, Luchita, Luz María Aguilar, mayor que tú. Y se enamoraron, o se enamoró de ti, como tú quieras decirle. Pues sí, así nos enamoramos. Lo que te quiero decir, ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en una obra de teatro, entonces hay muchos galanes. Sí. Entonces, pero las mujeres creo que les gusta mucho que alguien con el que se ríen, ¿entiendes? Les llama mucho la atención. Entonces prefieren a que las hagas reír, a que les cuentes que tienes un coche, que eres deportista y que andas así, que haciendo cosas, ¿me entiendes? Porque a la mujer lo que le gusta es divertirse y que se rían. Entonces a lo mejor es por eso, porque en el teatro sí, la gente se ríe y es muy difícil hacer reír. Claro. ¿No? Sí, yo creo que es lo más complicado. Es lo más complicado. Entonces hay obras donde ven que la gente se ríe, entonces luego ya todos quieren hacer reír. Y no, es de profesionales esto. No, yo creo que se nace para eso, ¿no? Porque no hay escuelas donde te enseñen cómo hacer reír a la gente. ¿A ti te cuesta trabajo hablar de tu vida sentimental? ¿Por qué? A mí me cuesta trabajo hablar siempre de todo, porque siempre he sido tímido. ¿Sí, en serio? Y nadie me cree. Sí, me pongo rojo y todo cuando digo unas cosas así. Y sigo siendo igual, pero en el escenario me dicen, ¿pero cómo vas a ser tímido si sales en el teatro y hablas y todo? Digo, porque ese es mi trabajo. Es como Carlos Lico, que era tartamudo y cantaba. Claro. Y acuérdate que yo era tartamudo de niño. Eso no me lo sabía. Oye, pero ¿sí? Tú eres más chico que Luz María Aguilar. Sí, más joven. ¿Y fueron novios mucho tiempo? Los conocimos en La Fiaca. Ajá. En La Fiaca. La obra de teatro. La obra de teatro. Uh-huh. Sergio Corona, Pancho Córdoba, Lola Tinoco, Dolores Tinoco. El gran Corona, el gran Pancho Córdoba. Sí, estuvimos mucho, estuvimos 3 años y fue un éxito. ¿De marzo a domingo? Sí, es cuando se trabajaba de marzo a domingo. Ahora nada más se trabaja viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Usted, ahora ¿no? Nosotros sí, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y se hicieron ahí novios? Sí. ya que me quedé. ¿Y nunca te casaste? No me casé. La única vez que me he casado es ahora con mi esposa. No quise hacer lo del Capitán Suárez. Ahorita no llegamos quise, no con quise tus, tomar ese ejemplo. Con tu señora esposa. Nada más me he casado una vez. Pero tuviste a Alex Jr. Sí. Con Luzma. Sí. ¿Y que la relación con tu hijo cómo es? Nos contrató a Loco y a Lechuga y a mí para hacer el mundial. O sea, muy bien. Sí, pues yo me llevo bien con todos. Y con todas. Sí, o sea, no le he hecho daño a nadie, ni me he portado mal. Siempre he sido, pues, como soy. Oye, Alejandro, pero ahí... Y de repente después de ese noviazgo y esa relación con mi querida Luz María... Que nunca quise hablar de eso y ahora estás hablando ya de... ¿Está bien? Si sí. tú querías abordar el tema, ¿no? ¿Ah, sí? El minuto que cambió el destino de Alejandro Suárez. ¿Ah, sí es? ¿No? Ah, qué lindo título. La novia de México, Angélica María, se hace la novia de Suárez. ¿Cómo ves? Ese sí fue un minuto que cambió tu destino, ¿no? Todos han cambiado mi destino. Todos. Todos los minutos que han pasado por mi vida. Es una canción. Todos los minutos que han pasado por mi vida. ¿Dónde conociste a mi querida Angélica María? Hicimos una película que hizo Pedro Infante y Silvia Pinal.
Silvia Pinal y Pedro Infante, perdón, primero las damas, ajá, que se llamaba El Inocente. Sí. Entonces, luego le hicimos Alberto Vázquez en lugar de Pedro Infante y Angélica María en lugar de Silvia Pinal. Y yo hacía su hermano de Angélica, que lo hacía Félix González en la película de Pedro Infante. Ajá. Y entonces... Pero ya nos habíamos conocido antes. O sea, ya andaban antes. Sí. Pues sí, pues, más o menos. Vivieron juntos incluso, ¿no? ¿Es un sí o es un no? Sí. Ah, ok. Es que como no me respondiste. Ah, sí, pues sí. Y sí, ah. Oye, y... 2 años. 2 años. Sí. ¿Y te pude haber casado con Angélica María? Pues sí, pude, pero no se pudo. Pero no se casaron. Pero no se pudo. Oye, ¿y por qué terminaron Angélica María y tú? Pues un enojo, no sé, pues porque estuvimos de acuerdo en que... Hay cosas que de repente... Tú quieres mucho a una persona y quieres que le vaya bien. Sí. Y esa persona te quiere mucho a ti y quiere que le vaya bien. Acaba de ir al teatro de a Made in México. Made in México. Jorge Negrete a verte. Sí, sí, sí. También hicimos una telenovela en Miami, así como estamos. ¿Cuál? ¿Cuál? Mi corazón insiste. Una telenovela que ya repitieron 2 veces y no me han dado nada. Oye, pero ¿dónde hubo fuego, cenizas quedan o no? ¿Cómo dices? ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan o no? Sí, hay cenizas que quedan siempre. ¿Y con Angélica María nunca más se dio nada entre ustedes después de terminar? Ah, no. Pues, ¿cómo si se casó después y tienes...? Pero si ya se murió Raúl Valle. ¿Y qué quieres que yo le entre? ¿Cómo crees? Yo también estoy casado y todo. Oye, ¿de que terminas con Angélica María? ¿Por qué te ríes? ¿De que terminas con Angélica María a que te casas tú, Alex, cuánto tiempo pasa? No, unos años, no mucho. ¿Te enamoraste perdidamente de una mujer argentina? Sí, con la que vivo. ¿Con la cual vives hace 40 años? Sí, más o menos, 36 años. Creo que llevamos de casados como... Dime 30. En qué año te casaste. Y mientras, no me acuerdo. Mientras voy a la pausa comercial... Y mientras saco mi abaco, mi calculadora, hago las cuentas... 37 años de casados tenemos. Ok. 78, no me acuerdo. Es más, no quiero ni acordarme. No es cierto. Ella sabe que estoy jugando. ¿Mi amor? ¡Mi vida! Ese es el minuto que cambió mi destino, Alejandro Suárez. Venimos. ¡Qué lindo título! Alejandro Suárez, la presencia de un productor en aquellos entonces que se llamaba, que se llama, creo que está vivo, sí. Humberto Navarro. Humberto Navarro. Hace la carabina de Ambrosio, te hace la carabina de Ambrosio a ti, ¿no? Sí. Bueno, hizo la carabina de Ambrosio, hizo la ensalada de locos, hospital. O sea, de tus la... dos grandes... Era el productor de la barra cómica. Dos de los grandes éxitos de la televisión mexicana los tuviste en tus manos. Con Humberto Navarro y también hacíamos Alegrías Adams, con Alberto Vázquez. A todos los de los discos iba... Todos los cantantes, pues. Sí, todos los cantantes. Todos los de Musar y de todas esas cosas. Ok, oye, hiciste mucho tiempo entre la ensalada de locos. Es una gran época junto con el Loquito Valdés. ¿Hizo un amigo? Sí, era un programa... Maravilloso. Sí. Maravilloso. Adelantado su época. Sí. Porque no hacían cosas como el Loco Valdés, ya sabes que tiraba la escenografía y hacía cosas. Y hacíamos otras cosas que no hacían. Por ejemplo, acuérdate que en la televisión no te podías vestir de mujer, y entonces ellos no se vestían de mujer. Como sacaban zapatos de hombre, con calcetines de hombre, y sus camisetas, y sus patillas, y nada más se ponían la peluca. Pero tú estás hablando de Maritza. Y Andrea. Yo era su galán, yo ahora soy su galón. ¿Entiendes? O sea, son dos señoras que siempre me andaban correteando. Entonces luego hicimos en el Teatro Insurgentes, ensalada de locos, de martes a domingo, que fue un éxito. Porque el señor regente Octavio Sentíes se cobraban 12 pesos y él nos dejó cobrar 40 a nosotros por primera vez en el teatro.
Es una maravilla, ¿no? Sí, una maravilla. Entonces, estaba agotado de martes a domingo. Oye, ¿y capitalizaste todo ese? Digo, no es que te quiera pedir prestado, pero ¿capitalizaste todo ese dinero? No. Ah, muy bien. ¿Por qué? Pues porque yo en este país no se puede ahorrar. Bueno, al menos yo no he podido. Porque la gente tiene otro concepto, ¿no? De los actores y de los artistas. Hay muchos artistas que tienen su avión y tal, pero son cantantes y son otra cosa. Pero nosotros, al menos yo, los actores, si yo no trabajo, no como. ¿Me entiendes? O sea, no, yo no tengo colchón y eso. Para dormir, sí. Pero así que tengas y que dejes de trabajar tantito, yo tengo que estar trabajando. Entonces, lo que te iba a decir, que la gente tiene otro concepto. Yo me subo a un taxi y me dice el del taxi, ¿y sus guaruras? Digo, ya los eché a la cajuela. Pues, ¿cuáles guaruras? No, claro, tienes guaruras. Claro. Llego a una tienda y dicen, mira nada más quién entró. No saben que voy a robar. Oye, o sea, Alejandro Suárez, la carabina de Ambrosio, yo sé que en Sala de Locos fue un programa muy importante, pero sí, la carabina de Ambrosio yo creo que fue más importante, ¿no? Que yo creo, ¿no? Locos, sí, pues, o será que lo viví más yo, lo vi más. Sí, le gustaba mucho a la gente la carabina, sí, de Ambrosio, sí, porque había muchos, y pasaron muchos cantantes... Y duró bastantes años, pero sí le gustaba mucho a la gente. Y ahí es cuando tú te comunicabas de una manera tan directa con la gente a través de aquella gustada sección de La Palabra Canta. Le gustaba mucho a la gente La Palabra Canta. Que la hago en serio. ¿Te sigues acordando de algo de eso? Ah, sí. ¡Oh, ratón Miguelito! Que cumples, fíjate en serio, que cumples 50 años y sigues tan jovencito. Ahora ya tienes 100 y tantos. No, y la palabra canta, ¿sabes de qué salió? De la señora Pita Amor. Okay. Pita Amor, que decía, con la vida que me lleva, que no sé qué ni me anda. Por eso te digo que todo lo que hago ha salido de alguien que existió y que existe, ¿me entiendes? Oye, ¿y te tocó también Mercado de Lágrimas? ¡Ay, Mercado de Lágrimas! Era una belleza, Suárez, eso. Mercado de Lágrimas, sí, cómo no. Mercado de Lágrimas, que hacíamos un lío por todo. El teléfono estaba muerto. Y, puta, era un velorio. Está muerto el teléfono, ¿me entiendes? Y luego sonaba, ¡ya revivió! ¿No? Entonces, cortaban la luz y... Tan, 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 la luz. Todo el mundo lo ha querido hacer, pero lo que no saben es que lo tienes que hacer en serio. ¿Entiendes? Claro. Es en serio. No tienes que hacer... Es como todo. O sea, si tú sales al escenario a tratar de hacer reír, la gente no es tonta. La gente sabe el que quiere hacer reír, ¿me entiendes? Sí, y el que puede hacer reír, ¿no? Y el que puede hacer reír, por eso. Pero, o sea... Por eso te digo que la palabra canta siempre es en serio, ¿no? Era en serio la palabra canta de la gran poetisa vegetariana Susana Oria. Vegetariana Susana Oria. Entonces lo que decías era de Ferrer y de Ajenjo, que siempre han sido... Dos de los grandes, Manuel Rodríguez Ajenjo. Manuel Rodríguez Ajenjo, es el de Ensalada de Locos. Son mis... Uno de los grandes escritores de comedia de este país. Exactamente. Alejandro, y así como tuviste grandes éxitos a nivel comedia, también tuviste descalabros. Te fuiste a TV Azteca. Digo, que no está mal. Es lo que te digo, que yo no puedo dejar trabajar. Estaba yo en Televisa y entonces... Estaba en Televisa, pero me llevaban a hacer El Padrino de la Hora de la Papa... de trabajar invitado de los Masca Brothers, pero no me daban un programa, entonces yo tenía que trabajar. O sea, no podía estar invitado en los... ¿Y te fuiste a TV Azteca? Pues sí. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Ok. Muy bien. O sea, ¿no fue un descalabro? No, de ninguna manera. ¿Bajo ninguna circunstancia? No, porque me trataron muy bien y muy bien de todo. ¿Ah, sí? Sí, muy bien, muy fantástico. Estaba yo muy contento. A todos mis trabajos que he hecho, gracias a Dios estoy muy contento, muy feliz. Y los hago con mucho cariño, con mucho amor. Y estoy contento. Y siempre me han tratado muy bien.
aquí llegué y me trataron el baño fantástico también. Me trajeron dando vueltas por todo. Para que conocía las instalaciones. Sí, pero ya conocí todo, imagínate. Cualquier cosa que necesitemos de alguna ubicación, Suárez. Sí, yo se los digo dónde es. Oye, ¿cómo conoces? ¿Cómo se llama tu señora esposa? Se llama Irene Moreno, Teresa Irene Moreno Marchetti. ¿Cómo conoces? Es argentina, Marchetti. A Irene. Sí, todo el mundo dice Marchetti, pero es Marchetti. A Teresa Irene Moreno Marchetti, ¿cómo la conoces después de la pausa comercial? Estamos en la recta final de esta conversación con Alejandro. ¿Ya te vas? No. Entonces. Es que me dio un calambre. Perdón. Sí. Oye, Alex. ¿Qué? ¿Ya me bien? Siento. No, pues ya lo tengo, pero me aguanto. Ok. No hay camilla para que me lleven como en el fútbol. No tenemos, pero ya estoy pensando. Primero. No, ya está. Ya está. Gracias. Algo de urgencias aquí. Oye, Alex, ¿cómo conoce a tu señora esposa? Es actriz ella. Ajá. Entonces vino a México y trabajó en varias obras y trabajó con Manolo Fábregas, Argentina, muy guapa. ¿Y quién los presentó? Había un representante que trabajaba con Manolo Fábregas también, entonces él era representante de mi mujer. Ajá. Y entonces la llevó a mi show, a que trabajara en mi show. Entonces ahí nos conocimos. Altota, tu señora, ¿no? Sí, muy altota. O sea, rubia, sí, alta. Entonces, una vez me la encontré en Terraza Casino, que fue también a le habían hablado para un trabajo. Entonces yo llegué y entonces le digo, oye, ¿tú eres argentina? Dijo, sí, sí, sí. Le digo, oye, qué guapa. Entonces me aventé y le dije, oye, ¿a ti cómo te gustaría hacer el amor? Le preguntaste cómo te gustaría hacer el amor. Sí, me aventé. Y le pregunté y me dijo, afónica. Le digo, ¿por qué afónica? Dice, sin voz. Y ya me fui para siempre. Oye, pero ¿cómo? No, ese fue un chiste. Oye, Alejandro, ¿y cómo le pides a tu señora, tu actual esposa, cómo le pides que se case si tú eres tímido? Ah, bueno, pero bueno. Es cuando se casan es por los dos, no le pide uno al otro. ¿Qué no le es un anillo de compromiso una sí, cosa? Sí, claro que sí. No, sí, pero es de mutuo acuerdo. No tienes que decir, "Oye, ¿no te casas conmigo?" No, nos casamos, órale, nos casamos. Ahí nos conocimos en el show. Y entonces somos amigos, más que nada, y nos divertimos y nos reímos y la pasamos a todo dar. Y ahí estuvimos juntos mucho tiempo, muchos años de novios, ¿me entiendes? Años. Trabajamos Inclán, ella y yo, y luego César Bono, ella y yo. Todos Inclán y César Bono, trabajamos juntos en el cabaret, en el Fiesta Palace. Trabajamos 6 meses cada año en el Fiesta Palace, todos los años. Pero no es vida, ¿no? Hacer cabaret tanto, Alejandro, no es vida. Pero yo soy del teatro, viva yo al cabaret. Del teatro al cabaret, hacer 2 shows a la 1:30 y a las 2:30 de la mañana el otro. A las 11:30 y a la 1:30, 2 shows diferentes. Todas las noches. De martes. Y al otro día grabar tus programas de televisión. Sí, y luego a veces estaba yo en el Marrakech. Y después del Marrakech me iba yo a Acapulco a hacer una película. Y luego me regresaba yo, ¿me entiendes tú? En el Blanquita, después del Blanquita, Manolo Muñoz y yo nos íbamos al King Kong, que estaba a unos pasos. Ese era un tugurio, ¿no? No me tocó conocerlo. Pero a trabajar. Nos íbamos a trabajar. ¿Me entiendes? Era cuando... ¿Pero qué, no era un table dance el King Kong? No, el King Kong era una cosa. Era cuando la salsa era cultura. Okay. Estaba Monsiváis, estaban todos. Ajá. Teatro, 3,000 gentes, el King Kong lleno. Y Margo Sutra trajo unas,
unos bailarines y unas bailarinas de Estados Unidos y hacíamos show, Manolo Muñoz y yo. ¿Extrañas ese México, Alejandro Suárez? Pues, ¿qué te puedo decir? Era siempre en las familias y todos los padres dicen, es que antes era mejor. Y estamos diciendo tú y yo también lo mismo, que antes era distinto. Por ejemplo, de lo de la Zona Rosa que hablamos, que estaba yo en Villaflorencia. Es que yo he trabajado en todos lados, en todos los... En Villaflorencia trabajé ahí. Trabajó también mi mujer conmigo ahí. ¿Sobre Florencia? Sí, no, era... Era un cabaret, que era, eran tres, el Marrakech, el no sé qué y el no sé qué, eran tres. Pero, y estaba el Marrakech de un lado. Sí, ahí mismo, y enfrente estaba el Bar Bóboli y a la vuelta estaba el Keops, el Keops que trabajaba Polo Polo. Y adelantito estaba Sugar. Sí. ¿Te acordarás? Sí, como y la Cucaracha. Me acuerdo de todo. Entonces, pues ahí estaba. Oye, Alejandro, a ver. Y esta pregunta la tengo que hacer con mucho respeto. Ay, pero ¿por qué te pones en ese plan? Oye, ¿qué me vas a preguntar? Y con tanto trabajo, ¿nunca te drogaste? No. ¿No dicen que para resistir y no sé qué? No, porque Héctor y yo somos pasados naturales, así nos decían. Que éramos pasados naturales. ¿Nunca tuviste ninguna adicción? No. Ni el trabajo. Ni alcohol, ni drogas. Bueno, alcohol sí, pero no para embrutecerme. Si tomas alcohol y te embruteces, no te contrata a nadie. Claro. No vas al teatro, vas a llegar con alcohol. Oye, en el teatro que están todas las luces y no... ¿Cómo? Si llegas un día a un teatro a trabajar así, no te vuelven a contratar nunca en la vida. Y yo he trabajado durante 54 años. Y los jamás, que te faltan. Jamás he faltado al teatro, como decía Ophelia Guilmain. Solamente muerto puedes faltar al teatro. Alejandro, los que te faltan, ¿no? ¿Te quieres morir en un escenario, Suárez? No. Lo que quiero es que cuando me mueran las cenizas, sí las avienten con un ventilador en un teatro, en el que me den chance. ¿En el que sea? Sí, que las avienten las cenizas, así como cuando avientas al mar. Ajá. Que yo aventé las cenizas de mi mamá al mar, en Acapulco. Así que las avienten así y con el ventilador que se vaya a las butacas. Qué bonito. Oye, no. Alex, dime una cosa. Vulgarcito, ¿cómo recordaría a Alejandro Suárez? ¿Cómo lo recordaría? ¿Cómo lo recordaría? Si yo platicara con Vulgarcito y le dijera, oye, Vulgarcito, ya se nos fue Alejandro Suárez. ¿Qué recuerda? ¡Qué buena onda, Matarín! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Porque a mí, la neta, no me pasaba. No me pasaba porque me traía trabajando cada rato. Como el muñeco de ventriloquio. Alejandro Suárez, gracias por tanto talento, gracias por tanta confianza. Te respeto y te admiro mucho. Gracias a ti. Mira, ya ves, ya voy a llorar. Te lo juro. Te quiero, Suárez. Gracias, gracias a todos. Un abrazo. Es Alejandro Suárez, soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida, usted su presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Buenas noches. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígamelo. Una pregunta casi íntima. Sí, señor. ¿Eres madre soltera? Ajá. México es una gran cantidad de mamás solteras. ¿Por qué no sabemos quién es el papá de María? Bueno, nosotras sí. ¿Qué te importa? Me puedes decir en este momento a ti qué demonios te importa, pero ¿por qué no está por lo menos visible el papá de María ante la opinión? ¿Fue una decisión tuya, de ustedes? ¿Qué pasó? Mira, ¿O se murió? No, para nada. No. El papá de María se llama Rodrigo Martínez, es... mi íntimo amigo desde que teníamos 13 años de edad, porque fuimos compañeros de secundaria, desde la secundaria, toda la escuela. Mi vida privada yo siempre he tratado de mantenerla mucho más apartada, pero no porque hay nada que esconder, sino simplemente porque es independiente. ¿Fueron pareja ustedes o nomás fue, como decía María Conchita Alonso? Un detalle. Una noche de copas, una noche loca. No, claro que sí. Fuimos pareja y seguimos siendo muy, muy amigos. Yo considero que posiblemente sea uno de mis amigos más cercanos. Es un gran papá, es un hombre muy suave en el sentido de su trato.
es un hombre muy culto, es un hombre que además es músico, toca muy bien el piano, etcétera, etcétera. Un gran mexicano.